Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del ciclo de entrevistas miércoles de Vincules. Mi nombre es Osvaldo Jiménez y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, precisamente que abrimos lo que es el semestre 2024-2. Y para arrancar, me acompaña la maestra Marcela Amador Amao. Maestra, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Por supuesto que sí, para quien no conozca a la maestra, ella es jefa del Departamento Académico de Humanidades y el día de hoy estamos aquí para platicar acerca de lo que son las nuevas incorporaciones de los dos nuevos programas educativos que se agregan, maestra, a su departamento, lo que son psicología y enfermería, dos áreas que pertenecen al área de la salud. Y qué bueno que nos pueda acompañar usted como jefa, que ha sido quien ha impulsado en el departamento académico esta parte, que nos pueda decir de primera mano cómo ha sido la recepción de los programas educativos, maestra. Primero que nada, felicitarle también por la gestión que está llevando a cabo, porque somos complicadísimo. Me gustaría comenzar, maestra, preguntándole, ¿por qué Humanidades se hace cargo de estas dos áreas de la salud, maestra? Sí, bueno, es primeramente porque en la universidad no contamos en sí con un área de conocimiento de la salud. Está, digamos, ahorita creándose precisamente por estos nuevos programas educativos que surgen. Y pues Humanidades es el área, digamos, más afín a estas dos nuevas licenciaturas. Incluso el semestre pasado, el año pasado, tuvimos algunos proyectos con hospitales, con centros de salud. Por medio del Cuerpo Académico de Estudios Humanísticos, tuvieron un proyecto de investigación de la literatura y salud mental. Entonces, nuestras carreras en humanidades, digamos que se relacionan un poco más con estos nuevos programas educativos. Maestra, entiendo la parte de la relación que existe entre que psicología por parte de la salud mental, el programa educativo de enfermería. En específico, ¿por qué también enfermería, maestra? Bueno, porque en sí, en las humanidades, digamos que es el departamento que es un poquito más afín a estas áreas de la salud, porque las humanidades, pues como estudian al hombre, el ser, entonces, digamos que es un periodo corto en el que van a estar con nosotros porque se está actualmente creando ya un área de la salud en donde van a estar estas carreras y esperemos a futuro nuevas, ¿no? Así es, maestra. Hablando ya personalmente, porque esto me gusta llevarlo así, ¿cuál ha sido la recepción de la comunidad universitaria? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo ha visto a los nuevos estudiantes que pues recién se incorporan a la universidad? Ay, pues estamos muy contentos porque son dos programas que han tenido muchísimo éxito, han sido muy, muy bien aceptados. Tuvieron muchísima demanda en este nuevo ingreso y en sí creo que la comunidad universitaria los ha, pues digamos que acogido de una manera muy positiva. Hay mucha curiosidad también sobre ellos, entonces pues estamos muy, muy contentos. Por supuesto que sí, porque yo lo he escuchado de otras instituciones que se les hacía raro que la universidad, que la UAPS, no tuviera estos programas educativos, y ahora escucho otra versión de estos comentarios, pues se alegran, que se contentan, ¿no?, de que nosotros pues hayamos impulsado estos programas educativos desde la universidad. Y qué mejor, que yo lo veo desde este punto personal, maestra, que la universidad debería ser la punta de lanza en este tipo de programas educativos, debido a la naturaleza del Departamento de Humanidades, que es histórico dentro de la universidad, maestra. Hablando sobre el tema de los estudiantes que recién se incorporan de nuevo ingreso, ¿sabemos cuál es la matrícula que se ha incorporado, maestra? Sí, claro que sí. En enfermería tenemos, de hecho, pues fue tanto el éxito que tuvo la licenciatura, primero se pensó en abrir un grupo de 35 estudiantes. Okay. Debido a la fuerte demanda, se tomó la decisión de abrir dos grupos. Entonces, ahorita estamos teniendo alrededor de 76 estudiantes que fueron admitidos para este nuevo ingreso. Eso es para enfermería. En psicología, igual se iba a abrir un grupo y finalmente terminamos abriendo tres.
Okay. Ahorita tenemos aproximadamente 112 estudiantes quienes fueron pues aceptados como para este nuevo ingreso. Maestra, me parece muy interesante. Toda esta parte de los números también es importante tocarla. Y antes de entrar a en vivo, comentábamos acerca de las otras también licenciaturas que dependen, que se encuentran más bien en el Departamento Académico de Humanidades. ¿Podemos abarcar tantito nada más de ese tema? ¿Cuál ha sido la recepción, maestra, en la licenciatura en Historia, en Filosofía, en Lengua y Literatura? Sí, bueno, estas licenciaturas todavía tenemos cupo para que si por ahí alguien nos está escuchando y no quedó tal vez en la carrera que quería estudiar, necesita una carrera de segunda opción, nosotros les damos la bienvenida a Humanidades. Tenemos la carrera de Filosofía, de Historia y Lengua y Literatura que aún cuentan con espacios disponibles para estudiantes, ¿no? Así es, maestra. Preguntarle, nosotros desde fuera lo vemos pues como, ah, qué bueno, un aplauso para Humanidades que abre con estos dos nuevos programas educativos, pero para ustedes, sobre todo la gestión administrativa, que debe de incorporar dos programas nuevos en los que apenas nos estamos adentrando de a poquito, de a pasito a pasito, ¿cuál es el principal reto para ustedes, maestra? Bueno, retos hay muchos porque es algo totalmente nuevo para Humanidades. Estas carreras sí, pues son muy específicas, necesitan pues nueva infraestructura. Ese digamos que sería uno de los retos más grandes, el poder proporcionar esta nueva infraestructura en la cual se está trabajando. Afortunadamente hemos tenido mucho apoyo de las autoridades, mucho apoyo de las demás direcciones. Entonces, en conjunto, se está trabajando pues para darle las mejores instalaciones a nuestros estudiantes. Y sí son muchos retos, pero afortunadamente se están logrando, ¿no? Igual, nosotros no somos especialistas en el área de la salud, pero contamos con coordinadoras especialistas en cada una de estas licenciaturas. Está una coordinadora para enfermería, la maestra Hilaria Herrera, y también tenemos a una coordinadora para el área de psicología, que es la maestra Sigrid Pérez. Entonces, ellas dos están trabajando en conjunto con nosotros y digamos que nos entreayudamos para que esto salga de la mejor manera posible, ¿no? Y hablando de retos, también toca hablar de la parte de las experiencias. Todo este personal pues viene a incorporar, maestra, aprovechando que va a ser la incorporación de estas dos licenciaturas, ¿qué experiencias esperan obtener de incorporar con nuevo material didáctico, nuevas personas, nuevos estudiantes, nuevas herramientas también? ¿Qué experiencias esperan obtener, maestra? Sobre todo mucho aprendizaje. Creo que puede haber mucho enriquecimiento, mucha colaboración entre los programas educativos de Humanidades y estas dos nuevas áreas que, como decimos, tienen su relación, ¿sí? En la literatura, con la historia, se tocan temas de la salud. Entonces pienso que se pueden crear proyectos en conjunto. También tenemos nosotros los programas educativos en educación, que bueno, también pueden sumarse con estas áreas de la salud, pues para crear nuevos proyectos también, ¿no? Para la sociedad californiana. Así es. Ya por último, maestra, y esta es una pregunta que me gusta hacer a mí, que no la comento cuando platico antes, pero ¿qué viene o cómo empieza este semestre, Marcela Amador? ¿Cómo empieza? Bueno, empieza muy animado. Sí, tenemos, la verdad es que nos da gusto también, ¿no? De ver a tantos estudiantes. Empieza con mucha energía, con muchos retos. Entonces, pues esperamos poder cumplir con todas estas expectativas, porque estos programas educativos son sobre todo pues una demanda de la sociedad, ¿no? Una necesidad que se tenía ya desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos cumpliendo con esto y lo que viene es, pues, seguramente va a haber más, ¿no? Nos van a solicitar y ahora, ¿qué nuevo programa educativo vamos a tener? Entonces, vamos a prepararnos, a dar de todo de nosotros para que funcionen muy bien, que se tenga todo lo necesario, que en verdad estos programas educativos
puedan, digamos, adaptarse bien en nuestra universidad y pues mucho aprendizaje. Por supuesto que sí. Maestra, pues le agradezco nos haya acompañado por acá el día de hoy. Sabemos de que pues, su agenda es algo complicada y qué gusto que nos haya podido abrir estos 10, 15 minutitos para platicar con nosotros. Maestra, espero que esta, como siempre digo, espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última vez que nos acompañe por acá más. No, con mucho gusto para mí y pues muchísimas gracias por la invitación. Por ahí están abiertas las puertas del Departamento de Humanidades y muchas gracias por escucharnos. Por supuesto que sí, maestra. Muchas gracias. También muchas gracias a quienes nos han escuchado a partir del día de hoy. Les recuerdo que estaremos comenzando con lo que es el semestre 2024-2 de este ciclo de entrevistas de miércoles de Vincunet. El día de hoy me acompañó la maestra Marcela Amador Amao, jefa del Departamento Académico de Humanidades, y estuvimos platicando acerca de lo que es la nueva incorporación de los dos programas educativos de la licenciatura en psicología y la licenciatura en enfermería. Mi nombre es Osvaldo Jiménez y nos vemos la próxima semana.